Well, well. What do we have here? A whole room full of paparazzi. Welcome. Nice little business trip to Milan, huh? They're waiting for that one. Ladies, there she is. The all-new KTM 1290. Super, super, or as you say, the beast. Just for the business. Buenas amigos de Motos.net, estamos en EIMA, en el stand de KTM, que tiene muchas novedades. Creo que la más llamativa debe ser con seguridad esta, la nueva Duke R1290, que se ha renovado completamente. Nuevo chasis, nueva estética, nueva electrónica. Una moto muy interesante que promete bastante. A ver, esta es la joya de la corona entre las naked de la marca. Hay que tener en cuenta que la 1290 Super Duke R es la referencia. Hasta ahora ten en cuenta que ese era el único modelo con el que tenía que pelearse con toda su competencia bicilíndrica de altas prestaciones. En este momento se ha quedado sola. Pero KTM sigue confiando en esta mecánica, en un bicilíndrico, mientras las otras marcas han ido más a los V4, pues ellos mantienen esta configuración, ¿no? Casi 180 caballos y menos de 200 kilos de peso para una máquina que tiene que ser muy divertida de conducir, de la que espero pronto les podamos contar bastante más. Es un modelo que tiene el chasis nuevo, totalmente nuevo, es mucho más rígido, nuevas geometrías, lleva un subchasis de aluminio combinado con carbono, que no está nada mal, nuevo panel de instrumentos, lógicamente, con la posibilidad de interactuar con nuestro teléfono móvil, pero además, una cosa muy interesante, además de que viene con nuevas piñas, de nueva facturación, los dígitos son grandes, que eso es una cosa muy de valorar, teniendo en cuenta además de que en las motos europeas se marca siempre esa tendencia de diferencia. No sé si es que nosotros en Europa debemos de estar sufriendo más la presbicia, pero está clarísimo que, o las que multas. Es un detalle. Y una nueva, dentro de la nueva electrónica, una IMU de 6 ejes que permite ABS en curva, control de tracción mejorado. Realmente una máquina muy compleja y muy, desde luego, muy interesante. Una de las cualidades que tiene esta moto, entre ellas siempre es la calidad de suspensiones. Aquí se dejan de virguerías a nivel electrónico, pero buscan la máxima calidad en lo que son los componentes dentro de lo que es WP. Obviamente, estamos hablando de una moto súper deportiva, aunque sin carenado. Está clarísimo que va a ser una referencia y una lucha muy interesante de la diferencia que va a haber entre lo que es llevar un V4 y un V2. Y KTM sigue apoyando la mecánica V2. Vamos a seguir con el resto de novedades de KTM. Venga. Bueno, y aquí, ya sé que no eres muy conocedor y amante del tema de los neumáticos de tacos, pero esta moto es muy interesante. Es el modelo 790 Adventure en su versión rally. Es un modelo que no es de gran tirada porque tiene unas especificaciones muy particulares. Estamos hablando de un modelo que sigue teniendo los 95 caballos, pero lleva unas suspensiones con 30 milímetros más de recorrido, buscando precisamente más prestaciones para aquella gente que está buscando una aventura pura en cuanto a lo que es buenas autonomías, con esta capacidad de depósito que tiene, pero además con muchas prestaciones, porque las suspensiones están a un nivel casi de rueda profesional. Lleva unas suspensiones de X-Plore, el modelo X-Plore Pro, que son de WP, y son precisamente diseñadas en el departamento de competición de la marca. Y lo que estamos consiguiendo es tener, detrás por ejemplo llevan el sistema PDS, como no, de la marca, que lo que hace es evitar tener bieletas para conseguir unas prestaciones compensando la ligereza. Al final estamos hablando de un producto muy exclusivo, teniendo en cuenta dentro del mundo trail, quizá es el más técnico que hay actualmente dentro del mercado de las trail, de media cilindrada en este caso. Media cilindrada, una moto de enduro capaz de poner 170 km por hora, porque ahí lo dice. No conozco mucho de esto, pero es una moto realmente impresionante, con una estética muy, muy de Dakar, muy de trail, de larga distancia. Es para eso principalmente. Tiene muchos detalles a nivel, pues, por ejemplo, el asiento más alto, plano, más de enduro, para poder tener mucha movilidad, estriberas mucho más anchas, para ir siempre con botas de montaña. Y después tiene además el detalle de la peculiaridad de los modelos Adventure, que lleva el depósito por aquí,
para ampliar la capacidad. En este caso lo han pintado, normalmente va con plástico inyectado en toda la gama Adventure y le han dado un toque pues, más cuidado, como hacen ellos en las motos de enduro de serie limitada como pueden ser las 6-6. Y si te parece vamos a seguir viendo porque nos vamos de la tierra y nos vamos otra vez a la carretera. Nos volvemos al asfalto. Venga, chao. Nos hemos venido con la hermana pequeña, la de la 1290R, que es la 890R, una moto también bastante nueva, nuevo motor, nueva ergonomía, mucho más racing. Tener en cuenta que esta moto es sin duda la joya también de la corona de la gama media. Este es el motor que tanto ha revolucionado en la 790 Duke por ser un bicilíndrico en paralelo. Un motor que ya daba 105 caballos y aquí nos vamos a 121 con la nueva cilindrada. Además lleva 10 kilogramos de par, que no está nada mal, teniendo en cuenta que son 180 kilos en orden de marcha. Estamos hablando también de una similitud, evidentemente, obviamente, respecto a la 1290, menos caballos, pero una relación peso-potencia muy interesante. Esta cilindrada media es una moto de muchísimo cuidado. Aquí habrá que saber el precio, pero bueno, si os fijáis, la moto es una auténtica virguería. Mirad solo la pinza de anclaje radial. Estamos hablando del top de la gama, en el caso de Brembo, con sus estilemas. Todas las superbikes más caras del mercado llevan esta equipación. Suspensiones White Power también, pata negra, y además, evidentemente con todos los reglajes, con los Michelin Power Cup en su fase 2. Al final, esta moto era la que se esperaba hace un año, porque se esperaba una 790R, pero con Jeremy McWilliams, un ex piloto del Mundial de MotoGP, que además es desarrollador de toda la gama KTM más deportiva, nos dijeron que iba a salir antes. Antes nos referimos a final del año pasado. Pero se ha tenido que retrasar, suponemos que para mejorar el producto y de ahí ese aumento de cilindrada. Pero bueno. Aumento de cilindrada, electrónica mejorada, con una pantalla TFT de fácil lectura, sincronizable con el teléfono móvil y a la altura también de las superbikes últimas del mercado. Sí, aunque no lleve la misma, lleva una vez en curva, que también hablamos de seguridad, hablamos de prestaciones, pero en definitiva todo en un frasco, digamos, pequeño respecto a la 1290, pero un auténtico pepino también. Muy pequeño, es una moto, se la ve compacta. Bueno, en general todas las KTM son motos muy compactas, buscan siempre que sea una moto muy liviana y se ha conseguido, evidentemente, en esta. Cuando nos inviten a la presentación supongo que vamos a sorprendernos, porque en la 790 ya estuvimos rodando en Maspalomas, el circuito que hay en Canarias, y ya una moto que no está diseñada para el circuito tenía un rendimiento espectacular, bueno, imaginamos que esta será. Esta tiene que ser una moto muy divertida. Venga, vamos a acabar, que todavía nos quedan algunas novedades más de KTM. Para acabar KTM, que no el video, porque luego nos iremos a Husqvarna, tenemos la última novedad, la KTM 390 Adventure, una moto con el ADN de la 790 Adventure, pero preparada para el carnet A2. ¿Qué me puedes contar de ella? Es una moto que evidentemente el motor deriva de la RC 390 y de la 390 Duke. Hablamos de 44 caballos, una moto para el carnet A2, es perfecta, pero además, como siempre nos tiene acostumbrado KTM, cuidando esos detalles que precisamente en esta cilindrada no se cuida con tanto esmero. Horquillas graduables en conversión extensión, lleva después además rueda de 19 pulgadas, lleva un freno de disco mordido, como puedes observar, con una pinza Vibric, que es la marca, segunda marca de Brembo. Tiene una serie de detalles, evidentemente, como bien comentábamos antes, pantalla digital de TFT que interactúa con nuestro smartphone, recibiendo llamadas, controlando la música, con el panel, las piñas de conmutadores de la gama 1290 anterior de las Adventure. Al final es una moto que en este frasco, digamos, por decirlo en cilindrada, no hay una equipación igual. O sea, al final es un producto muy premium para ser de la 2. El equipamiento para las motos del carnet de 2 se está creando motos cada vez más interesantes. Esta realmente es una moto muy interesante que en el video de presentación le sacan muchísimo jugo. Bueno, ya saben, los de KTM esa deportividad no la pueden evitar. Y cogen un especialista y te demuestran que con esta moto puedes volar hasta por tierra. Pero bueno, nos vamos para jugar. Venga. Bueno, ya estamos en la marca prima hermana de KTM, Husqvarna, y además empezamos con la 701 Enduro en su versión LR, y además llena de accesorios. Explícame un poco. Es una moto con un depósito de 25 litros que promete 500 kilómetros de autonomía. Nada mal para una moto de enduro.
Husqvarna ha traído varias novedades, no todas tan radicales como esta. Esta es casi una moto turística de enduro, o sea, permite viajes que hasta ahora no eran posibles con una Husqvarna. Oh, me sorprende porque además yo diría que incluso podría hacer más de 500, porque 25 litros para este motor, que lo hemos probado en motos.net y es un motor parque en consumo, veo esto a lo mejor en un futuro en la versión supermoto, porque con 25 litros uno de los problemas que tiene este modelo es que tiene altísimas prestaciones, va a ser monocilíndrico, creo que es el que más prestaciones tiene en el mercado, pero después por otro lado la autonomía pues queda limitada. En esta versión enduro LR, vamos, no tiene límite, ya veo. Además, mira, hay una botonera que debe ser para el depósito, bomba de gasolina. Bueno, debe tener unas especificaciones muy, muy determinadas para el uso de enduro. Si te fijas, tiene dos depósitos. Pues mira, ahí tenemos el motivo por el cual está el botón. Porque hay una bomba que da la autorización o digamos el permiso para que funcione una u otra cuando te quedas sin gasolina. Vamos a ver más novedades de Husqvarna. Venga. Dentro de las novedades de Husqvarna hay novedades mayores y novedades no tan radicales. La Sparpilen y la Wildpilen, tanto la 401 como la 701, han cambiado, pero tampoco tanto. Tienen nueva decoración, nuevos gráficos, no es un cambio tan radical. No, bueno, aquí los colores son fórmulas que creo que están madurando, van mejorando. Aquí en la 401, uno de los pegas que tenía es que el asiento de atrás era tortuoso, era demasiado pequeño. Ahora lo han hecho con mejor acolchado. Han pensado más en la plaza trasera. Y en la 701, para mí una de las pegas que tenía es que en la estética que tiene la 401, tanto en su versión Sparpilen como Wildpilen, las llantas de radio. Le da ese toque que ahora la 701 también tendrá esas llantas de radio y que además no solo gana en estética, sino que además le da todavía más fuerza, sobre todo el concepto Sparpilen, que digamos es la versión off-road. Son cambios no drásticos, pero sí importantes para renovar una gama que ya es exitosa. Y para despedirnos estamos con la Norden 901, una moto que Husqvarna define como una moto street o gran turismo, pero que desde luego es una interpretación de Husqvarna de lo que ellos consideran un gran turismo, porque lo que no se le puede negar es el ADN trail. Hombre, está clarísimo que esta moto lo que está buscando es su nicho. Lleva el motor de la 790, la nueva, perdón, de la 890, de la versión Duke, la nueva, la R, y está clarísimo que las pretensiones son de altísima calidad a nivel dinámico en trail, no solo en carretera, sino también en off-road. Husqvarna es una marca premium dentro de lo que es la familia KTM Husqvarna y está clarísimo que tiene una pinta impresionante a nivel de suspensiones, a nivel ergonómico. Se han trabajado mucho una moto trail compacta, pero de altísimas prestaciones. Hasta aquí las novedades de KTM y Husqvarna, espero las hayan disfrutado.